Cuatro focos en seis televisiones. Está filmado por Londo. Está filmado por Londo. Leva, Clay y Joana. Y estaba entre los dos. Se los dio un poquito. Y la sorpresa fue cuando lo terminaron. Me lo regalaron, me lo hicieron en un paquete. Me lo regalaron a mí. Y la nube se levanta. Laura, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué no venís a ayudarme a coger la aceituna? ¿Eh? Con la vara. ¿Por qué se quiere columpiar? Venga, pues ya vamos a parar el columpio. Vamos a Calabuela que vamos a comer. A parar. El viento este que viene, pues... ¿Quiere hacerme este parque solar aquí un ahora? Parque eólico. ¿No? No, aquí no es solar, aquí es parque eólico. ¿Aquí? Está proyectado hacer un parque eólico aquí. Montar 520 generadores. Varios parques, ¿no? Porque irá dividido en varias zonas. Ahora veremos a ver cuándo llega eso. Así que si alguien se atreviera a montar otra vez el poblado, pues sería extraordinario eso. Sí, pero ¿quién? Vamos a ver quién viene ahora aquí. Todos los que vienen de taberna, si ahora lo montaran sería montarlo ya, pero de una forma más... Más seria. Claro. Más seria. Creo que se fue el cine al sur de Italia, que era muy parecido al terreno este nuestro, pero que era mucho más barato. Esa fue una crisis mundial. Bascón de crisis, yo me creo que hasta cierto punto no tanto, no tanto. Se muere el western, porque se lo han cargado de tanta masificación. A mí me gustan mucho las patatas fritas y los huevos, pero un día o dos. Pero todos los días patatas fritas y huevos me harto. Mi opinión particular, y que no valga, y allá que la afecte, es que no hicimos las cosas bien hechas en Almería. Muchas películas se han ido dos o tres meses por ahí fuera porque aquí no había estudios. Pero yo creo que ahí hay muchos intereses creados por parte de Madrid. Madrid no iba a permitir que en Almería se hicieran un estudio donde ya se podría rodar interiores. Facilidades de verdad antiguamente, hace 30 años, no había. No sé el por qué, no me preguntes, que no te lo puedo decir. A la cosa administrativa aquí no colaboraba nadie. Y siempre lo mismo. Pasa el tiempo, están montando los estudios de hace 25 años. Que empezaron a subir disparatadamente todos los precios, tanto en hoteles como en las localizaciones. Abusaron mucho de la gallina, de los huevos de oro. Que si Paquito, que si Juanito, que si Pepito, si no están unidos todos, tendrán problemas siempre a nivel cinematográfico. Muchos problemas, muy graves. Porque somos un diamante sin pulir todavía. Almería es una tierra que tiene cantidad de matices y hay que hacerle corte a este diamante para que vaya filtrándose la luz y refleje un arcoíris.